Hoy vengo a presentaros esta riñonera. Es una Mountain Speed Smith Lumbar Pack, le llaman. Color negro. Yo lo hubiera querido en verde, pero el mercado español no le importa. Esta ha sido adquirida a través de Amazon, a través de Gran Bretaña, que ya sabéis que las aduanas últimamente se están portando muy mal. Tiene unos 8 litros de capacidad, suficientes para llevar comida y bebida para una jornada, como botellas de estas de medio litro, un poco de coma para sujetar ropa exterior. Aquí lleva unas gomas también donde he acoplado la pieza que sirve para hacer la bandolera, que se ve la marca. Esto se despliega. También he instalado GPS. La parte exterior tiene un bolsillo donde poder llevar, pues, por ejemplo, unos paños de papel, barritas energéticas, una navaja. En su interior tiene un gran compartimento con doble cremallera. La comida del día, un paraguas plegable, una especie de bolsita de everyday pack, que llaman los americanos. Bueno, ya sabes, linterna, botiquín, es cositas de estas varias para una jornada, por si acaso. Gasas, una luz roja por si voy por la noche, incluso una lupa por si tengo que mirar mapas, mi vista ya no es buena. Mechero. La Fénix. Bueno, cosas de pequeña envergadura guardadas en un paquete. También llevo el impermeable. El impermeable barato de Decathlon. La linterna frontal. Pues si se hace de noche, ahora en invierno anochece pronto. El interior, como veis, es de color amarillo, con lo cual se ven muy bien las cosas. En contraste, y también tiene aquí un pequeño bolsillo con cremallera. Bueno, llevo bolsas de plástico por si hay que recoger basura o cubrir la propia riñonera. Dos compartimentos interiores bastante grandes. La parte de atrás va adecuadamente acolchado. Los cierres son muy buenos, de gran calidad. Incluso tiene aquí un pequeño compartimento. Bueno, yo llevo aquí unos calcetines de repuesto. En definitiva, una riñonera muy práctica. Un Mountain Speed Lumbar. Un tamaño adecuado, porque la Day es enorme. Y nada, mi recomendación, que la compréis en Amazon. Sale por unos 40 euros. Está bien. Ah, bueno, no he mencionado que tiene aquí estas cinchas para poder acoplar, pues, por ejemplo, un poncho o algún otro objeto de pequeña dimensión. No cargarla en exceso. Yo he probado a cargarla a tope y con más de 5 kilos se hace incómoda. Pero para salidas así de una jornada, la verdad es que está muy bien. Lo recomiendo.